buenas noches. Hola, ay, espérense, hola, chicos. Buenas. Mis caballeros, por favor, ayúdenme con esto hermoso que les traigo. Yo sé que están cómodos, están haciendo perezas, están descansando. Pero tienen que hacer una actividad conmigo. Sí. No puedo. Obviamente, si quieren ganarse las cosas que hay, bueno, en esta casa. ¿De qué casa se trata la actividad? Ayúdame, por favor, Kelvin. Tráeme esa bolsita que está ahí. Que esta vez tienen la posibilidad de ganar. ¿Por qué la posibilidad? Sí, ya les voy a explicar por qué. Porque ahí hay un montón de cosas que ustedes van a utilizar, porque esta noche vamos a hacer un desfile anti-fashion. Lo mejor de todo es que va a haber un ganador, chicos. Va a haber un desfile y el que mejor lo haga y el que mejor look tenga va a ser el ganador. Buenas noches, Ecuador, y arrancamos con un escenario extraordinario. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Fanny? Un desfile que mira que todos los televidentes están esperando. Yo quiero presentar, Fanny, si te parece, nos vamos para un lado. Obvio. Para que él se destaque y derroche en pasarela. Quiero presentar a Miguel Cartaya. Yo voy a empezar abriendo el desfile con una despampanante mujer. Siempre anda guapa y arreglada, así que yo no sé cómo se va a presentar en esta pasarela. Y ella es Alejandra Camacho. Alejandra, venga por favor al desfile anti-fashion con una gorra. Se ha puesto una peluca. No, la verdad es que ha hecho un excelente trabajo porque este desfile es un desfile anti-fashion. Nunca me puede faltar el brillerío, así que yo también lo incorporé, como lo puedes ver, y la gorra para el sol. Le puso brillo a la cartera, unos corazones de brillo. Bueno, perfecto, está bien, excelente. Con ustedes en pasarela, Sara Medina. Tramposo. Kelvin, por favor, venga a la pasarela. Tramposo y atacado. Pero que bien te sale. Y luego vieron que estábamos pintándolo. Es y Michelena le dio la idea a ellos. Uy, para no, que se pintara. Aparte de tramposo, oh, hey, picado, pero ¿por qué estás hablando? Es no estoy hablando contigo. Sara te copió. Ok, perfecto. Todos nos copiaron. ¿Ya puedo entonces ir? No, ahora sí, puede tomar asiento. Es que como era algo feo, que no llore, era algo feo. Que se por eso le puse brillerío, porque el brillerío me pasa. Vamos a ver. Fanny, Sara, pero no está vestida como llegaste. El brillo me parece ordinario, por favor, por ahí. Hey, Sarita, usted está vestida en la noche que la vi igualita. Desfilar. Con ese, ¿no? Oiga, venga por acá. ¿O le da miedo? ¿Le da miedo qué? Oh. Ah, que está muy horrible. A ver, mire, mire eso, hermoso. Yo quiero que los dos en pasarela desfile, por favor, Miguel, al lado de su bella dama, que está totalmente anti-fashion, pero muy original. Oye, su pasarela, magnífico. Christopher, por favor, a mi pasarela. Uy, yo pensé que era Michelina. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó?
ustedes a Allison. Quiero ver qué derroche de pasarela y qué look carga en este anti-fashion. ¡Qué sensual! ¡Qué atractivo! Oiga, Saavedra, muy bien su look. ¿Ah? Él está luciendo unas zapatillas romanas. Está luciendo también un traje hawaiano. Muy bien, la camiseta. Para cerrar con broche de oro. Fucsia. Pero mira nada más, ella está luciendo una falda como una falda tipo hindú. Tiene... Yo la veo como muy fashion a la fucsia. Fashion, pero igual estoy fea. Ñaña, te tengo dos chismes. Cuéntame. Yulisa me dejó encerrada ahí, como a la hora me dejó salir. No me quería dejar salir porque dice que estoy más fea que ella y voy a ganar. Y los amarillos nos copiaron todo. No seas atacada, si eres tú. O sea, que siempre se viste así, Zuli, que no ha hecho nada nuevo. Esta me... Pero ¿por qué? Mira, mira la envidia. Me dejó encerrada ahí como una hora. Vamos con Miche, el Che de la división. Así que voy a invitar al equipo amarillo a que venga a pasarela. Que se preparen los chicos del equipo rojo. Chicos, a la pasarela. La votación va a ser la siguiente. Usted tiene que votar en @calle7tc y usted va a elegir qué, cuál de los dos, sea el amarillo o el rojo, le gusta más. Por mi división, yo voy a llamar a la ganadora o el ganador y es... ¡Estefanía! ¡Muy Estefanía! Extraordinario, Estefi, de mi división. Usted ha sido la mejor anti-fashion. Que de mi división es nada más y nada menos que... ¡Christopher! La siguiente finalista del equipo amarillo es... ¡Yulisa Jiménez! Tanto problema que hacía Yuli. Ella botaba la cartera, se quitaba las zapatillas, le quería pegar a la fucsia. Muy bien, Yuli. Y otra... finalista es Fucsia. Esto va a estar súper reñido. Esto se va a definir por votación y por like. Recordar en @calle7, chicos. Así es, chicos, el que más comentarios tenga y más likes tenga, este es el ganador absoluto. Así nos despedimos con esta última pasarela. Chao, Ecuador, chicos, a desfilar, a desfilar. Buenas noches.